Curiosamente, lo de la máscara fue una cuestión de la casualidad, porque cuando me la puse fue precisamente, no quería que vieran mi rostro, porque en ese entonces trabajaba yo en una compañía de seguros y prevención de accidentes, y como fui a participar a un show, dije, si me ven y algo sale mal, ya no me la voy a acabar con mis compañeros, con la gente. Entonces, fue ponerme la máscara. Fue completamente una casualidad que fuera máscara de payaso, pero me ha ayudado mucho a darme cuenta también de una cosa, que la máscara me ha permitido también atreverme a decir muchas cosas que no lo haría sin la máscara. Y además me he dado cuenta también que el público lo percibe como un personaje, y entonces me permiten decir muchas cosas que normalmente si no tuviera la máscara yo creo que ya me hubieran cancelado en varios lugares, ¿no? O me hubieran funado, como dicen ahora, esa sí es palabra contemporánea, me hubieran funado. Claro. Pero la máscara me ha permitido pues sobrevivir.